Nuestros embalses están al límite. La sequía ha desplomado los niveles de las reservas hídricas en España. El futuro se presenta bastante turbio y es que las cifras de agua embalsada seguirán bajando hasta septiembre. Por eso mismo, en algunas comunidades, como en Andalucía, ya ponen restricciones al agua. Nuestros embalses se asfixian. Tenemos una de las reservas hídricas más bajas de los últimos años. Ahora rodea el 45% de la capacidad total. Esto supone casi un 10% menos que el año pasado y un 20% que la media de la última década. Cifras que seguirán bajando hasta septiembre. Es uno de los retratos de la sequía. El embalse de Santillana con poco más de 10 años de diferencia. Buah, está un poco más bajo, un 10% más bajo que otro año. En la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque se han propuesto reducir su consumo. Cortan el agua, no podemos ducharnos ni podemos hacer nada. Su embalse, el de Sierra Bollera, agoniza con un 16% de reserva. Y está casi 10 metros más para abajo de su nivel. De seguir por el mismo camino, nos espera un futuro muy turbio.